La elevada conductividad del calor del aluminio y el espesor de las cacerolas favorecen la distribución pareja del mismo, cualidad esencial para la cocción a baño de María. Veamos el paso a paso de un flan. Para preparar el caramelo, cubrimos el fondo de la cacerola con azúcar, tapamos y llevamos a fuego medio. Hasta lograr un caramelo claro, dejamos enfriar. Luego volcamos la mezcla. Tapamos y cocinamos a fuego corona. Este fuego se logra llevando la perilla de la cocina hacia la posición de cerrado. El fuego es muy bajo y se forma una corona. Verificamos la cocción introduciendo un palillo y lo desmoldamos frío. Un flan casero delicioso y espectacular. También podemos cocinar a baño de María utilizando el complemento Savarin. Veamos cómo se prepara un budín de verduras. Colocamos la preparación de zanahorias, la de remolachas y la de espinacas por capas en el Savarin. Introducimos en la cacerola sin agregar agua. Tapamos y cocinamos a fuego mínimo. Podemos utilizar más fuego ya que el calor se amortigua con el Savarin. En pocos minutos, un budín delicioso y muy nutritivo. Veamos las ventajas de cocinar a baño de María en Essen. Practicidad, ya que no necesitamos placas ni agua. Ahorramos gas. En caso de budines y flanes de verdura, ahorramos ingredientes, pasos y ganamos en salud.